Diálogo Abierto. Bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa en la tarde de hoy. Abogado doctor Cruz Monzón nos acompaña analizando un poco el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Hablábamos de que uno de los puntos principales es la paz. ¿Sí se puede llegar a esto a través de la Asamblea? Es el canal en este momento para ello. Todos los pueblos originarios han construido en ello. Yo pienso que una de las cosas que el debate que se ha empeñado Venezuela por lo largo del tiempo es tratar de buscar ser independiente. Ha sido la lucha de los pueblos ha sido esa, tratar de conseguirse los verdaderos orígenes. De ustedes que son analíticos, yo me pongo a analizar otros estados de otros países, otros gobiernos. Por ejemplo, en el caso de Chile. Chile es un país netamente de la derecha, empresarial, tiene una visión muy desde la parte de la estructura de lo que es la visión de la derecha, pues. Y cuando tú te pones a ver ese análisis, lo primero que ellos tienen como expresión de las comunidades es la comuna. La comuna, que es una figura, parte del desarrollo de cómo las comunidades se organizan para poder tener un enlace entre el gobierno y el pueblo. Y una de las cosas que quiere hacer en este momento la constituyente es incluir las comunas como una figura, porque existe una ley de producción social, una ley de comunas, que tiene que haber un intercambio, que tiene que haber un intercambio de saberes y un crecimiento hacia los emprendedores, porque el emprendedor no es aquel que quiere liberarse de ser independiente de las importaciones, de ser independiente de todos los modelos que conocemos tradicionales, que han sido parte y que nos han... Bueno, Estados Unidos, uno de los grandes que tiene más... no tendrá las pobrezas, pero tiene una gran deuda interna. Europa, ¿cuál ha sido la crisis de Europa? Así, últimamente, los modelos económicos han fallado. Nosotros estamos buscando un modelo que vamos hacia ello. Yo no estoy a favor de lo malo, yo estoy a favor de las cosas positivas. Las comunas tienen que ser parte de la figura. Yo invito a cualquiera que diga, no, es que las comunas, váyanse a Chile. Importante que yo quisiera preguntarle es con respecto a las elecciones que están vencidas, las elecciones a gobernadores y las que vienen a vencerse próximamente alcaldes. Quisiera saber cuánto dura todo este proceso en caso de que se pueda aprobar esta nueva constituyente y cómo quedarían las elecciones. ¿Quedarían ya en caso de que se den, se podrían dar luego de que se apruebe la constituyente o cómo quedaría todo esto? Porque muchos líderes políticos opositores dicen que esto es para darle largas a las elecciones y que no se puedan realizar. Bueno, yo pienso que, como te digo, el primer punto es la paz. ¿Cómo el pueblo venezolano va a unas elecciones cuando todo el mundo estamos en una situación de confrontación? Es decir, yo pienso que es hasta una hipocresía, pues, que estemos cayendo en ello. No apuesto a que no se den, todo lo contrario, se van a dar las elecciones. Vamos a hacer una consulta. Después de esta consulta, que no tiene, porque el presidente no puede ni objetarla, después que salga el resultado de la constituyente, si es aprobatoria, si no fue aprobatoria, porque eso va a ir a la consulta de todo el que me está oyendo, sea opositor, sea chavista, sea que colide con esta visión que tenemos humanista, pues evidentemente va a irse a lo que es la figura de aprobatoria de ello. Inmediatamente, el Consejo Nacional Electoral, decirte un tiempo, yo no pertenezco al Consejo Nacional Electoral ni tampoco estoy autorizado para ello, para decir, no, ellos van a establecerlo. Pienso, pues, que las normativas de tanto de la consulta de la constituyente como de los calendarios, posteriormente se irán dando sucesivamente y va a ser parte de ello. Esto no es infinito, no es que okay, ya eligieron la constituyente, se acabó todo el Estado de Derecho, pero si estamos hablando de un Estado de igualdad, de participación, de justicia, no podemos cambiar lo que son las figuras que son representativas por elección popular de la participación del pueblo, ¿okay? Porque recordemos que no tenemos una constitución representativa, ¿verdad? Elegimos a una persona para que nos sea nuestro vocero,
pero todos participamos en esa construcción. Y es lo que primero debemos entender. La constitución del 99 que elegimos, esta constitución, nace en el 99 con una constituyente. Pero ahora la constituyente es la que va a moldearse con el pueblo originario. Y ese pueblo originario es el que va a dar el debate para los cambios de los nudos críticos que pudiera establecerse. Y posteriormente a ello, seguirá, porque nadie está tocando cómo va a ser la representación de los estados, pues, por ejemplo, la representación de los municipios. Antes, fíjate tú, antes de la entrada del gobierno revolucionario, se hablaba de lo que era la descentralización. Claro. ¿O es que acaso fue mentira? No, no. Eso fue una de las primeras figuras. Es más, comenzó Salas Romer, por allá en Carabobo, a hablar de la descentralización. No había llegado Chávez. Tanto así que Salas Romer fue uno de los candidatos a la presidencia. Adversar a Chávez. Y esa descentralización que hablaba, la municipalización, es la figura. ¿Cómo llevamos la administración de las necesidades del pueblo a los municipios? Eso es una postura que existe y que va a seguir existiendo. Tanto así que por eso vienen las comunas. Porque las comunas es un desarrollo más originario para que cada comunidad pueda decir, tenemos este problema, tenemos estos nudos críticos. Por eso que hablo mucho. Cuando la gente critica a las comunas, váyase a los países de derecha para que vean cómo figuran las comunas allá y cómo los oyen. Entonces, ¿cuál es el miedo? Tienen fuerza, pues. Tienen fuerza. ¿Cuál es el miedo? Ahorita en Chile están haciendo una especie de censo y las comunas se han confrontado. Dice, a mí no me vas a sentar. Y la misma presidenta de allá dice, bueno, hay que respetarlo. Entonces, es un gobierno de derecha. Aquí tenemos un gobierno socialista que busca lo que en su esencia es la humanidad, sí, el humanismo. Y dentro de esa visión, evidentemente, considero el debate que debemos tener. Por eso la constituyente es un resultado de la consulta para el pueblo originario. Y que es un debate que ya se está realizando. Desde ya, y que todos en sus espacios deben tomarlo. La oposición tiene que hacerlo en sus espacios y ligarlo con los espacios de la misma, del mismo gobierno igualmente. Agradecido, Daniel, doctor. Gracias. No, vale, muchísimas gracias por estar acá. Qué placer con nosotros. Contar con usted. Nos acompañó el doctor Cruz Monzón hablando, analizando acerca de lo que es este proceso constituyente en diálogo abierto a través de las pantallas de Somos Televisión. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, Daniel. Nosotros de esta forma nos despedimos de su programa Diálogo Abierto y nos estaremos viendo en la próxima emisión. No se despeguen de nuestra programación y que tengan todos una feliz tarde. Diálogo Abierto.